一体何なんだ。メヘリット。キムロニンバス。 Now there is no hope. Las expresiones de Ariel, Sylphie y Luke denotaban satisfacción tras haber obtenido una respuesta positiva de parte del rey acorazado, después de tanta persistencia persiguiendo la respuesta a su incógnita. Pero el silencio no tuvo oportunidad alguna de acomodarse, porque Rudeus Greyrat se dio la vuelta, pensativo, posando su afilada mirada sobre los fieros ojos de Perugius Dola. ¿Qué sucede, Rudeus Greyrat? Así que, al final, ¿ese es el factor más importante para ser rey? ¿Era esa la respuesta correcta? ¡Ja! No era la respuesta que yo esperaba. Entonces, ¿por qué aceptó? Perugius estalló en carcajadas al oír la pregunta del mago. Su réplica fue que la forma en que Ariel hablaba, la manera en la que se mantenía férrea de pie, le recordó algo a Perugius. Le recordó un poco a Kaunis, el susodicho rey ideal. En palabras de Perugius, todo el mundo tenía a Kaunis como un rey idílico, pero incluso Kaunis se consideraba lejos de aquel ideal. En su juventud en el bar, en los campamentos de guerra, incluso tras coronarse rey de Asura, siempre hablaba de lo que significaba ser rey. Rudeus entendió a qué se refería al ver la nostalgia con la que Perugius hablaba. Mientras que Ariel no se acercaba al ideal de Perugius, sí se acercaba de alguna manera a Kaunis, viejo amigo del rey acorazado. Ya veo. Entonces, para Perugius-sama, ¿qué es un rey ideal? No tengo razón alguna para contártelo. Seco, cortante, aquel solía ser el variable semblante de Perugius, un rey cuyo humor era volátil. Rudeus entregó una disculpa, hizo una reverencia y se dio la vuelta, pero en el último segundo fue llamado nuevamente por Perugius. Rudeus Greyrat, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué no mencionaste a Orsted? No me agrada el sujeto, pero si lo hubieses mencionado en esta situación, ¿no habría ayudado acaso? Rudeus sabía que Orsted había preguntado a Perugius en persona y había sido rechazado, con lo que sopesó que dejar caer el nombre del dios dragón no ayudaría de mucho. ¿Será que estaba siendo puesto a prueba por el rey acorazado? El mago replicó que se debía a que Orsted no era quien deseaba ser rey. Incluso si era Ariel a quien Orsted deseaba coronar, ella necesitaba el apoyo genuino de Perugius, y sería contraproducente forzarlo en la conversación. Tu manera de pensar es demasiado tímida, Rudeus Greyrat. Tras soltar aquello, Perugius se retiró de la sala del trono, y con ello, Rudeus también abandonó el lugar. El mago se dirigió a la habitación de Ariel para cerrar las conversaciones, pero justo cuando entró, la princesa se estaba cambiando, asistida por Sylphie. Ariel comentó que no tenía problema con que Rudeus, quien le había prestado gran servicio, entrara a su habitación cuando deseara, pero Sylphie no iba a aceptar semejante cosa, con lo que el mago esperó fuera. Rudeus pasó el rato pensando en la tez de porcelana de la bella Ariel. Pensó en que, mientras que la figura de Eris era hermosa, ella había entrenado su cuerpo y tenía la sensación de que un cuerpo como el de Ariel no podía ser adquirido por otros métodos más que el de un regalo genético de Dios. Claro que Roxy era una diosa en sí misma, así que no la compararía. Al entrar nuevamente y calmar a Sylphie, quien le dio una nalgada a Rudeus, Ariel anunció que recibió notificación sobre su padre, el rey de Asura, cayendo enfermo, pero le extrañó la calma en el rostro y voz del mago, con lo cual exclamó: «Por tu reacción veo que ya lo sabías. O tal vez, ahora que eres el subordinado del dios dragón, ni siquiera la enfermedad del rey de Asura te afecta. Es porque, tras recibir el abrupto pedido de ayuda de Luke, tuve el sentimiento de que algo así era viable.
2 semanas. Ese era el tiempo que Ariel determinó que tenían para prepararse antes de emprender el viaje. Dudius se encontraba pensando en ese momento en el ministro Darius Silvaganius. Mientras él viviese, las chances de Ariel de coronarse permanecían borrosas. Por eso necesitaban encontrar a su talón de Aquiles, el cual había dirimido junto a Orsted que se trataba de Tristina Purplehorse, a quien el ministro había raptado de la nobleza cuando ella era tan solo una niña, arrojándola a una vida del submundo cuando tuvo que deshacerse de sus esclavas sexuales tras la catástrofe de teletransportación. Ariel Sama. Respecto a los círculos de teletransportación, deberíamos preguntar si hay alguno sobre los límites con el reino de Asura. Como princesa del reino, si no cruza la frontera formalmente, eso levantaría sospechas sobre el método de transporte que empleamos. Y la teletransportación, como bien sabe, es un tabú. Ariel aceptó, pero las intenciones de Rudius iban más allá. Con esta excusa, podría dar con el paradero de Tristina y usarla como peón clave en el juego. Sin embargo, cuando Rudius creía que todo iba viento en popa, uno de los presentes exclamó que no estaba de acuerdo. Se trataba de Luke. En ese momento, argumentos fueron y vinieron, y el mago creyó que no podría evitar la teletransportación directa al reino. Pero, cual salvavidas, la inesperada presencia de Silvaril se adentró a la habitación con la noticia de que todos los círculos de teletransportación en Asura habían sido destruidos. Arumanfi el Radiante había sido enviado en persona a chequear este hecho. Mientras todos meditaban absortos, Rudius solo podía pensar en Hitogami. Sin embargo, la mirada nerviosa de Silphy se posó sobre Rudius, ya que la noticia arribó justo cuando Rudius sugirió no ir directo a Asura. Su desconfianza de Orsted crecía, el mago podía sentirlo. Pero Ariel, sin un ápice de nerviosismo en su rostro o sospecha, dijo: «En ese caso no se puede hacer nada. Seguiremos el plan de Rudius en su lugar». Luke, quien aún desacordaba con la idea de Rudius, trató de interrumpirla, pero Ariel no le dejó. Ella habló por encima de Luke y ordenó que todos se prepararan. En 2 semanas partirían. Eso era todo. Rudius tenía claro qué haría ni bien pisara tierra firme de nuevo. Él contactaría a Orsted para informarle lo sucedido. La primera fase del plan se puso en marcha con éxito, pero una sombra se extendía sobre el reino de Asura y necesitaba meditarlo con su jefe, el dios dragón. El mago debía reportar que consiguió el apoyo del rey acorazado, Perugius Dola, así como también la abrupta noticia de los círculos de teletransportación destruidos en el reino. Junto con los crecientes desacuerdos de Luke, a quien ya tenían bajo sospecha de ser un apóstol de Hitogami. Mientras que las cosas avanzaban, estaba claro que también se estaban complicando. Era curioso pensar que mientras que Orsted evocaba terror en los corazones de todos, en el de Rudius particularmente, su figura podía arrojar un poco de paz al reunirse para reflexionar sobre los eventos acontecidos. El tablero estaba preparado y las piezas habían comenzado a moverse.